de señor Román, funcionario de la Real Academia Galega, define una franquicia como una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas. Yo no atopo una definición que mejor se ajuste a su partido, sí, lo lamento, y así yo tengo que decir. ¿Y verdad por qué? Lo voy a explicar, es justísimo con los argumentos, no como a usted. No, en 1979, a ART, que a Mesa Redonda de Industriais Europeos, LOBE, compuesto por 44 las principales empresas europeas, Siemens, Philips, Nestlé, en fin, todas esas empresas multinacionales, presentaba su informe Educación y Competencias en Europa. En su sede en Bruselas, que está a tiro de pedra de la Comisión Europea, casi enfrente, elaboraban este informe donde destacaba, y cito los elementos de xeito textual, la importancia estratégica de la universidad para la competitividad europea, son de algo. Lamentaban la inadecuación e o arcaísmo de los sistemas educativos europeos. Afirmaban que la oferta de titulaciones no se correspondía con la demanda. Se estigmatizaba además a una juventud que se dedicaba, y cito textualmente, a realizar estudios interesantes, mas en relación con las demandas del mercado laboral. Eso mismo dicho hace unas semanas el señor Ver. Y se concluía, en definitiva, que el desenvolvimiento técnico e industrial de las empresas europeas exigía una renovación acelerada del sistema de enseñanza. Poco después, en el año 95, la Comisión Europea publicaba o seu libro blanco para la educación y la formación, que fue o antecesor de la Declaración de Bolonia, que, en la que se recogen todas y cada una de las demandas de este lobby. Define claramente el espíritu de su ley, y por eso yo digo que ustedes son una franquicia de la Comisión Europea y de los mercados, porque trabajan para ellos. Por lo tanto, es una definición, no intentaba ser una descalificación. Yo aseguro. En segundo lugar, señor Román, están ustedes, yo creo, demasiado acostumbrados a practicar esa retórica populista. Mas yo de verdad le pido que conmigo no agaste, no lleva el colar. Yo no dicen que la Universidad de Santiago es popular contra él. Eso dice usted. O que él le dicen, y yo dice claramente, como estará en el diario de sesión, es que ustedes obligaban a universidades o recortar esos financiamientos a vender los terrenos en los que está hospital universitario para poder construir exactamente una nueva facultad. Eso es lo que yo bendice. Y eso es lo que tengo que constar en el diario de sesión. Si alguien, los que está aquí, entendió lo contrario, pues se queda ahora aclarar. Universidad pública que tienen que vender los seus recursos para poder financiarse. Eso es lo que yo digo. Por lo tanto, no es necesario que aquí nos enredemos y nos guiemos en analizar demasiado este proyecto de ley. Ya está feito. Y además ustedes lo reconocen. No hay tampoco que buscar demasiados ingredientes donde estáis. Ustedes lo reconocen. Reconocen que tienen que adaptar el sistema universitario galego al espacio educativo europeo superior, al plan de Bolonia. Todo eso ustedes lo reconocen y lo defienden. Por lo tanto, hay una discrepancia en cuanto a los modelos clara y que aquí se confronta. Nada más. Es así de simple. Exactamente. Y además ustedes os reconocen, dicen que la ley anterior databa del año 1979, que por supuesto no respondía a las necesidades, los nuevos entornos productivos, en fin, toda su retórica que ya es conocida por todos. Tampoco vamos ahora a alucinar con cuestiones que en los discursos están constantemente presentes. Yo creo que en este sentido, ustedes defienden la mercantilización del ensino universitario y del espacio educativo superior. Una universidad, según ese modelo, para poder investigar, tiene que satisfacer las demandas del mercado. Esa es a su base teórica. Una universidad, además, que dependerá, a la hora de obtener financiamiento, de su nivel y de sus puntuaciones con evaluación.
evaluacións externas, evaluacións internas, como sempre, o seu objetivo por evaluar para, desa maneira, controlar. Por lo tanto, cando falamos de que non hai autonomía, a principal autonomía que ten que ter calquera entidade, por suposto, unha entidade pública e unha universidade, é suficiente investimento. Eso que lle permite desenvolver a súa política educativa. Por lo tanto, eso, con vostedes, desaparece unha universidade a que só poderán asistir os fillos dos ricos, yo dixo que yo repite, mentre as casas populares irán dirixidas desde cidades cada vez máis tempranas aos oficios. Esa é a súa visión, unha visión... Remate, por favor, señor Vázquez. Remato xa, moitas gracias pola paciencia. Como poden vostedes falar de suficiente financiamento cando o financiamento da Universidade Galega non chega ao 1% do PIB galego? Non chega nin tan siquiera ao 2% nin a media europea. Eso é o que se respete, vostedes se referen por suficiente... Moitas gracias, señor Vázquez. E xa remato. Señor Román, non llevo dar aquí unha lección magistral sobre federalismo ni tampouco sobre o recoñecemento do dereito de autodeterminación dos povos. Se vostede quere saber algo sobre o tema, lea. Moitas gracias, señor Vázquez.